Se calcula que para el año 2030, 4 de cada 10 personas en el mundo van a sufrir déficit de disponibilidad de agua. Del agua en el planeta, solo el 2.5% de esa agua es dulce, pero el 1% de eso se tiene que repartir entre consumo humano, agricultura e industria. Entonces, por eso la problemática del agua es muy grande. El cambio climático ha alterado las épocas de lluvias, hay sobreexplotación de acuíferos, hay sequías, hay pérdidas por reforestación y hay poca cultura de ahorro y aprovechamiento de agua. Por eso con Lluvia Sólida lo que hicimos fue buscamos ser una alternativa para el cuidado y el aprovechamiento de agua. Lo que hacemos es que a través de un granulado, cuando entra en contacto con el agua, se expande y queda como una reserva de humedad que se coloca siempre en la raíz de cualquier tipo de planta, cultivo, planta hortaliza, y esa reserva va a permitir que la planta, el árbol, el pasto, el cultivo se mantenga hidratado por semanas. Se la va a ir liberando poco a poco por medio de la raíz y después se va a deshidratar y con el siguiente riego o lluvia se rehidrata y así va a ir trabajando hasta por 7 años para así reducir frecuencias de riego y aprovechar mejor el agua de lluvia. Y a reducir frecuencias de riego podemos reducir costos, podemos reducir agua, mano de obra, combustibles, etcétera. Cualquiera lo puede usar, productores tecnificados de temporal, invernaderos, para reforestaciones, hortalizas, azoteas verdes, campos deportivos, en casa, floricultura, hidroponía, etcétera, etcétera. Nuestra diferenciación a otros sistemas como la aspersión y el goteo es que esos sistemas sí son buenos, pero son muy caros de implementar y de mantenimiento. Con lluvia sólida se coloca una vez, siempre en la raíz, y ahí se va a quedar trabajando durante todos esos años. Hemos tenido muchos casos de éxito. Un jardín, por ejemplo, donde hemos puesto lluvia sólida, en lugar de regarlo 200 veces por año, con lluvia sólida se ha regado 35 veces por año. En otro lugar donde sembraban maíz, de regar 10 veces en todo el ciclo, regaron solo 4 veces y aumentaron su productividad al doble. Y así, y en otro, de sacar 600 kilos de maíz por hectárea, llegaron a sacar de 8 a 10 toneladas. Nosotros como empresa mantenemos o tenemos nuestros ingresos, obviamente por venta directa, por e-commerce, hacemos consultorías. Somos un equipo de 5 personas y tenemos 7 distribuidores aquí en México y 4 distribuidores en el extranjero, Costa de Marfil, Ecuador, Chile e India. Lo que nosotros estamos buscando es todo ese impacto, llevárselo a más personas, con productores, con organizaciones de impacto, organizaciones y proyectos de impacto social y de sustentabilidad, parcelas demostrativas, abrir nuevos mercados, investigación y desarrollo de nuevas aplicaciones. Con lluvia sólida es ahorrar agua, aumentar productividad y reducir costos. Y nosotros, nuestro fin final, nuestra visión es que lluvia sólida sea un camino para crear una nueva cultura mundial de aprovechamiento y apreciación del agua.